Estamos con Gabriel Carrá, profesor de... o sos el subdirector, ¿cómo estás? Secretario de la escuela. Secretario de la escuela, sí, ya que andabas por ahí, pero... Bueno, un falsa alarma, por suerte, pero bueno, esto hacía tiempo que no pasaba en Miramar, digamos. Esto hace como 20 años atrás se hacía, que era cotidiano. Sí, gracias a Dios fue una falsa alarma. Vamos a ver, que fue una amenaza de bomba. Sí, una amenaza de bomba, sí. Que llamaron al 911, no nos llamaron a nosotros. Y bueno, tuvo que venir el perito de Mar del Plata a verificar que no hubiese nada, ¿no? Para tranquilidad de todos. ¿Esto fue a las 9 más o menos o antes de las 9? Mira, cayó la policía a las 9:15 aproximadamente y avisándonos que habían llamado al 911, que había habido una amenaza de bomba. Sí, porque uno de mis hijos tenía que venir al colegio y bueno, y recibió un WhatsApp que estaban ya con incluso con fotos que estaban todas afuera. Sí, como en las redes sociales y los medios de comunicación, viste, enseguidita se trasciende todo. Bueno, habrá que ver en qué año había un examen importante para empezar a investigar sobre ese lado. Y no, igual de cualquier manera, mirá, te digo que por lo que tengo entendido ya tienen el número en la policía ya. Ah, pero claro, si llamó, si no llamó un teléfono público. Si, no sé, no público, viste que no hay ya prácticamente. No, lo están los a lo sumo locutorio, pero tienen ya, por lo que tengo entendido, tienen ya el número de dónde salió por lo menos la llamada. Sí, sí. Bueno, Gabriel, te agradecemos. Bueno, que digamos sobre fin de año siempre se hace una expo acá en el Colegio Industrial como para presentar el colegio en sociedad y para que incluso vienen de otros colegios a ver el colegio, a visitarlo y bueno, de esa manera poder captar alumnos para el ciclo de secundario. ¿Este año tienen alguna fecha ya para esta exposición? Sí, ya está prevista. La fecha es el 13 de noviembre. Ajá. El 13 de noviembre se hace la exposición a la cual van a concurrir los chicos de las escuelas públicas, porque de las privadas no autorizan a venir. Entonces los chicos de escuelas públicas de sexto grado van a estar viniendo el día 13 a ver la muestra. De cualquier manera, queda invitada toda la población, quien quiera venir, es abierto para todo público. Bueno, inclusive si hay algún alumno de escuela privada, esto se hace a la mañana y a la tarde. Sí, eventualmente, claro. No hace falta ni que falte a la escuela. Si va a la mañana puede venir a la tarde a verlo, o si va a la tarde puede venir a la mañana. Así concurre y puede ver, porque quizás algún chico de escuela privada esté interesado, pero bueno, autorización para hacerlo en hora de clase no la tienen. Ya obviamente ya deben saber más o menos, porque se presentan realmente, digamos, trabajos prácticos de electromecánica o de construcciones, incluso de informática, presentan así novedades o trabajos prácticos que les ponen en ese lugar, ¿no? En ese día. Exactamente, es la presentación de todo ese tipo de trabajo, de todo lo que se hace en la escuela en el año. Y bueno, este año vamos a ver si también, porque en realidad siempre los chicos quedan encantados con todo eso, pero bueno, también tienen que saber que hay que estudiar acá en la escuela, ¿no? Porque uno le muestra los trabajos y demás, pero también existe la materia como historia, geografía, matemática, como en cualquier otra escuela. Así que bueno, este año vamos a ver si nos vamos un poquitito en cuanto a eso, también para mostrarles un poquito de ese tipo de... La diferencia también entre una escuela técnica y una escuela de bachiller o lo que sea, normal, es varía, digamos, en el año, un año más, y además en los talleres, y aparte, bueno, que es casi tan... tienen doble turno. ¿Por qué no explica un poco eso? Mira, básicamente primero, segundo y tercer año es un ciclo básico que se tienen las mismas materias que en cualquier otra escuela, o cualquier otro bachiller, salvo que tienen los talleres.